En Chau Italia, invitados a participar por primera vez en lo que va de este ciclo, de lo que aquí en el Sanjón sucede cada vez que llega esta fecha, ¿no? Los inmigrantes italianos afincados en esta zona de la provincia, bueno, deciden celebrar y con un acto del que estamos formando parte, como así también de una cena en donde todas las familias descendientes de italianos se reúnen para bueno, pasar un buen momento. En representación, presidenta de todos, ¿eh? Aquí estamos con... De todos y todas. Con, exactamente, la presidenta. La doctora Adriana Boboli de FIAD nos va a contar un poco de lo que ha sido este acto y cómo lo están pasando en este momento. Bueno, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, este acto comenzamos todos los años, en octubre celebramos el Día del Inmigrante Italiano, pero del Sanjón. Así es. Realizamos un acto en la plazoleta que se llama del Inmigrante Italiano. Esa plazoleta se la construyó hace 28 años hace que funciona este centro. Trabajamos también mancomunadamente con la Casa de Italia, con la Dante Alighieri, tenemos mucho contacto también con el viceconsulado, pero nosotros somos de las familias que están en el Sanjón. Entonces hemos formado un centro, se realiza el acto y luego nosotros realizamos la tradicional cena a la canasta. O sea que cada uno trae su comida, su bebida y comparte en familia. Aún así, si hemos implementado la moderna, para nosotros es moderno, de vender la comida a aquellas familias que no desean traer ya su canasta. Entonces, ahora se va a realizar la cena, después bailes, después sorteos, sorteos de premios que nos donan las casas comerciantes amigas, agradeciendo a todos aquellos comercios que nos han donado, que siempre nos ayudan, sí, que siempre nos ponen el hombro, nos escuchan y nos dan para sortear a los presentes y también después otros sorteos que se realizan. En Chau Italia tenemos la posibilidad también de recibir al doctor Gerardo Zamora, el gobernador de la provincia, que una vez más participa de este evento que bueno, reúne a todos los descendientes italianos de esta zona de la provincia. Bienvenido, gobernador. Muchas gracias, muy amable. Recién llegando y mire qué recibimiento. Aquí el doctor Fiat con la señora, con una buena italiana. Y bueno, una alegría estar con la comunidad de Italia, los descendientes italianos. No pude llegar al acto formal, como me hubiera gustado estar, porque vengo del interior, pero a compartir aquí en estos momentos, en este encuentro con toda la comunidad, con la cual estamos comprometidos porque tenemos que hacer muchas cosas aquí en el Sanjón, pero una alegría por lo menos ver y compartir con ellos las cosas que podemos hacer. Bueno, bienvenido y gracias por la entrevista. Muchas gracias. Llegamos a la culminación de un nuevo programa en donde bueno, pudimos mostrarles a los italianos del Sanjón, reiterando el agradecimiento por la invitación. Como así también esperamos la comunicación con todos aquellos que quieran ponerse en contacto con este programa Chau Italia a través de nuestro correo electrónico y nuestro Facebook. chauitaliasantiago@hotmail.com, a través de la red social Facebook, Chau Italia Santiago, así nos van a estar encontrando y vamos a estar en contacto para la continuidad de este ciclo, ¿eh? Ya saben, los domingos 20 horas y martes 17 horas por el canal 14 de TIC y también a través de YouTube Chau Italia. Hasta el próximo fin de semana. Grazie mille.
donna è mobile, quel piuma il vento, muta d'accento e di pensiero. E di pensiero.